Vamos a empezar el nuevo capítulo con unas palabras nuevas. Demasiado como determinante indefinido en inglés es too, T-O-O. -o. Un ejemplo de ello es demasiado frío, too cold, too cold. También otro ejemplo es demasiado caro, too expensive too expensive o demasiado tarde too late too late es demasiado tarde para salir it is too late to go out it is too late to go out una frase más ella habla demasiado Rápido. She speaks too fast. She speaks too fast. Hace demasiado calor. It is too hot. It is too hot. Es demasiado pequeño. It is too small. It is too small. Esto es muy malo para él. This is too bad for him. This is too bad for him. Aquí tenemos cuatro palabras que especifican las cantidades, es decir, son adverbios de cantidades. Vamos a verlos uno por uno insuficiente en inglés es insufficient insufficient i n s u f f i c i e n t suficiente en inglés es sufficient sufficient s u f f i c i e n t bastante en inglés es enough e N O U G H o plenty plenty P L E N T Y. Demasiado como adverbio de cantidad en inglés es too much too much T O O M U C H. Insufficient y Sufficient son bastante simples de entender. Y tienen un significado bastante claro. Sin embargo, a menudo se confunde bastante con demasiado y suficiente con demasiado. Vamos a ver algunas frases para entenderlas mejor. Bebo insuficiente agua. I drink insufficient water. I drink insufficient water. Bebo suficiente agua. I drink sufficient water. I drink sufficient water. Bebo bastante agua. I drink plenty of water. I drink plenty of water. Bebo demasiada agua. I drink too much water. I drink too much water. Acabamos de ver algunos ejemplos de to. Es importante saber cómo y dónde tenemos que usar esta palabra para no cometer errores. To se utiliza normalmente con sustantivos no contables. Por ejemplo, demasiado rápido, too fast, demasiado frío, too cold, demasiado caliente, too hot, demasiado grande, too big. Too much también se utiliza con sustantivos incontables. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, usaremos too much con aire o contaminación porque son sustantivos incontables. Aquí tenemos algunos ejemplos de demasiado y son demasiada comida, too much food, demasiada agua, too much water, too much water, demasiado calor, too much heat. Demasiado tráfico. Too much traffic. Ahora que ya sabemos cómo usar too much, vamos a pasar a too many. Many siempre se utiliza con los sustantivos que son contables, por ejemplo, libros, mesas, sillas. Y también se utiliza en oraciones interrogativas. Para dar algunos ejemplos, aquí tenemos algunas frases. Demasiados libros. Too many books. Demasiados chicos. Too many boys. Demasiados coches. Too many cars. Demasiadas personas. Too many people. Ahora profundicemos un poco más con too much. La amo demasiado. I love her too much. Demasiada cola no es buena para ti. Too much cola is not good for you. Tienen demasiado dinero. They have too much money. They have Too much money. Por favor, no comas demasiado. Please do not eat too much. Es importante destacar que too much es usado con alimentos que no son contables y en oraciones afirmativas. Después de profundizar con too much, Vamos a volver a ver el uso de bastante con algunos ejemplos. Por ejemplo, no hace frío, it is not cold. Mientras que en español se usa el verbo hacer para hablar del tiempo meteorológico, en inglés se usa el verbo to be, es decir, ser o estar. Hace un poco de frío. It is a little cold. It is a little cold. Hace bastante frío. It is quite cold. It is quite cold. Hace mucho frío. It is very cold. It is very cold. Cambiando un poco de tema, ahora vamos a ver algunos de los saludos en inglés. Hola, en inglés es hello, hello. También se dice hi, h-i, de manera más informal. Buenos días, good morning. Good, g-o-o-d, morning. M O R N I N G Buenas tardes good afternoon good afternoon A F T E R N O O N Buenas noches good evening good evening E V E N I N G Buenas noches. Good night. Good night. N i g h t. En inglés, buenas noches solo se utiliza para despedirse después de la tarde y por la noche. Buenas noches no se usa como un saludo. Adiós en inglés es goodbye. Good Bye, bye. Y, -E. aunque de manera informal, también se dice simplemente bye o o bye bye. ¿Cómo está? En inglés es How are you? How h o w r u? En inglés no existe la forma de usted. Esta forma se expresa con you, que incluye también la persona to. El registro del lenguaje es lo que nos indicará si estamos en un contexto formal o informal. Estoy bien. I am fine. I am fine. F-I-N-E. Estoy bien también se puede expresar en inglés con I am good. I am good. Muy simple, ¿verdad? Estoy muy bien. I am very well. I am very well. O también se puede expresar con I am very good. Bienvenido en inglés es welcome, welcome, W, E, L, C, O, M, E. Gracias en inglés es thank you, thank you, thank T, H, A, N, K, you. De manera informal también se puede decir thanks, thanks. T-H-A-N-K-S. Muchas gracias. En inglés es... Thank you very much. Thank you very much. Antes de seguir adelante, es necesario que aprendas tres palabras nuevas. Nada, que en inglés es nothing o anything, nothing, n, o, t, h, i, n, g, anything, a, n, y, t, h, i, n, g. El uso de nothing cuando funciona como sujeto es sencillo. Por ejemplo, nothing is impossible significa nada es imposible. Sin embargo, cuando nada es el objeto de un verbo y la frase es negativa, normalmente se usa anything. Por ejemplo, I don't have anything in the fridge, que significa no tengo nada en la nevera. La segunda palabra es nadie, que en inglés es nobody. Nobody, N-O-B. La última palabra es ninguno, que en inglés es non, n, o, n, e. Vamos a ver con más detalle estas palabras a medida que avanzamos y las usamos más y más. Veamos ahora algunas frases, ejemplo, con estas palabras. No es nada importante. It's nothing important. It's nothing important. Si no tienes nada que comer, bebe agua. If you don't have anything to eat, drink water. No tengo nada para comer. I do not have anything to eat. I do not have anything to eat. Como has visto, hemos creado frases negativas de dos maneras, con don't y con do not. Estas formas vienen del mismo verbo do, que se puede expresar de manera contraída don't o de manera normal do not. No te preocupes porque más adelante profundizaremos en ello. Seguimos con más ejemplos. Nadie viene a mi casa los domingos. Nobody comes to my house on Sundays. Nobody comes to my house on Sundays. Ninguno de ellos es mi amigo. None of them is my friend. Para terminar el capítulo, aprendamos una expresión más de nada que en inglés es You are welcome. You are welcome.